La Escuela Profesional de Danza de Mazatlán confirmó en la colonia Francisco I. Madero que a través del arte una comunidad puede reencontrarse, reflexionar, reírse y conmoverse en la primera presentación de Habitat. Para fortalecer las actividades del Festival Cultural Mazatlán 2014 en las colonias populares del puerto, la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán incorporó el trabajo comunitario desarrollado a través del programa Habitat, iniciado hace 6 años para abrir nuevos territorios y otras maneras de concebir la vida y el mundo a través del arte y de la danza. Claudia Lavista, directora y fundadora de Delfos Danza Contemporánea, agradeció el apoyo del Instituto de Cultura de Mazatlán, dirigido por el licenciado Raúl Rico González, y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Mazatlán, coordinado por la señora Silvia Treviño de Felton, por mantener su compromiso con este proyecto creado por Omar Carrum, director académico de la Escuela Profesional de Danza Mazatlán, que ha logrado arraigarse en los corazones de los niños, jóvenes, padres de familia, maestros y alumnos que lo integran. Dividido en coreografías cortas como Cantando la Distancia, Ni Escrúpulos, Ni Moral, Ni Nada, Una y Otra Vez, La Pareja Perfecta y Ella Canto a los Niños, el espectáculo mostró la capacidad de los alumnos de la Escuela Profesional de Danza para crear conceptos estéticos, sólidos y proyectarlos a un público a través del uso de la música, objetos, discursos poéticos y un amplio abanico dancístico para realizar travesías emocionales de orden íntimo, o bien, realizar agudas reflexiones de carácter social o político. El público aplaudió fuertemente a los artistas y refrendó que el trabajo de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán a través del programa Habitat es parte de la colonia Francisco I. Madero, pues al final los niños y jóvenes se acercaron a sus maestros para agradecerles e incluso subieron al escenario para realizar sus propias danzas. Segundo mestre Bimba.